Ordinaria y ordinaria, donde se escogerá el candidato presidencial, 12 aspirantes a senadores y 60 aspirantes a la alcaldía en diferentes zonas del país. También el próximo domingo se realizará la asamblea extraordinaria, donde se ratificará la ampliación de los principales organismos reformistas y a Ito Bisonó como primer vicepresidente y presidente en funciones del Partido Colorado. Hasta el momento solo Federico Antún Valle corre por la posición de candidato presidencial para el proceso electoral del año 2016. José González Sánchez, presidente de la Asamblea Reformista, que será montada este domingo, explicó que en este proceso estarán envueltos cerca de 3.000 delegados de ese partido. Las personas que no van a ser llamadas en la Asamblea como candidatos, pueda entonces el presidente del partido, bajo la coordinación del directorio presidencial, seguir evaluando y seleccionando los restantes candidatos que van a ser representantes del partido en el certamen cívico del 16, del 15 de mayo. Esas cosas ahí como que la tienen bien oculta hasta de mí. Aunque reconoció que los reformistas están abandonando sus posiciones para acudir solos en el proceso electoral del 2016, dice que los que están en el gobierno se mantendrán por la alianza que llevaron el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso electoral del año 2012. Los reformistas harán su actividad en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.